ustedes, feliz inicio de semana y bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde se entera de los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, conocer los perfiles de nuestros invitados. Hoy lunes tengo el gusto de estar con el ingeniero Alfonso Cufó. Él es docente de la carrera de Agropecuaria y Agroindustria. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Bienvenido a Agenda Universitaria. Hola, gracias nuevamente por la invitación aquí al programa, que realmente me siento como en casa aquí en Agenda Universitaria, y compartir todo lo que hacemos desde la Facultad de Educación Técnica para Desarrollo hacia la universidad y hacia la comunidad. Perfecto, ingeniero. Un gusto para mí estar con usted aquí. ¿Qué le parece si empezamos el primer bloque conociendo un poquito más de su perfil? Es admirable saber que usted es graduado aquí de la universidad en la carrera de Zootecnia e Ingeniería Agropecuaria. Cuénteme cómo nace este amor por estas dos carreras. Básicamente, he considerado desde muy pequeño que este es un país muy productivo, y cuando ya salí del colegio buscaba una profesión o carreras que tengan con el tema de la producción animal y la producción agropecuaria. En este caso, en ese tiempo, cuando ingresé, solamente existía aquí en la Facultad Técnica la carrera de Zootecnia. Es una carrera técnica de 2 años y medio, casi 3. Y después esta carrera evolucionó a ser Ingeniería Agropecuaria, donde yo hice un curso de admisión o de preparación. Y después de 1 año y medio fui ingeniero agropecuario. Qué listo. ¿Qué hizo que usted escoja aquí la universidad para formarse como profesional? Básicamente siempre ha sido una aspiración estudiar en una de las mejores universidades del país dentro de lo que manejaba la producción. Claro, existía en ese tiempo, bueno, todavía existen universidades públicas donde también hay estos temas de la agropecuaria, pero el tema del componente de la práctica y de las instalaciones que brinda en sí, además todo su plan docente, fue la que básicamente me influyó a direccionar aquí en la Universidad Católica. En el trayecto de sus estudios aquí en la universidad, ¿desde qué semestre usted empezó ya a proyectarse un poquito más en realizar proyectos en beneficio aquí a la universidad? Bueno, básicamente es una historia un poco muy difícil o muy cómica, podría decirlo. Empecé justamente mi especialidad, que es la acuicultura, con una de las materias donde saqué una baja nota. Pero después, en ese mismo semestre, hubo la primera feria aquí en la universidad. Aquí me siento orgulloso de poder decir que fui uno de los primeros estudiantes con los docentes que hicimos la primera feria a nivel de la vinculación con la universidad. Presentamos un proyecto de mejillones para establecer lo que es la descontaminación. Alcé la mano, el profesor lo propuso, alcé la mano, y desde ese momento me gustó la docencia, la cátedra, la investigación, que es lo que generamos aquí ya con 60 años investigando. Entonces eso influyó bastante en mí, en ese proceso del aprendizaje que hacemos constantemente. A eso iba. ¿Qué tal esa experiencia en el trayecto de docente luego de ser estudiante aquí de su misma institución, en donde ahora da cátedra a futuros ingenieros? Bueno, realmente enseñarle a los muchachos lo que uno ha aprendido en la parte profesional, en aulas y también en la parte laboral, porque obviamente al egresar estuve en algunas camaroneras, algunas instalaciones pecuarias y agrícolas. Y yo siempre digo a los chicos que el conocimiento que no es transmitido no es conocimiento. Entonces, a partir de ese lema, nosotros, o en mi persona, me gusta visualizarlo. Lo bueno es que la mayoría de nuestros estudiantes son personas que ya tienen un negocio o un emprendimiento o empresas agropecuarias. Eso facilita el transmitir ese conocimiento, porque ellos vienen con uno previo, obviamente, de sus abuelos o de sus padres, y acá vienen y lo perfeccionan con la docencia que se le da y con el tema también de las actividades en clase y en las prácticas que tenemos nosotros. ¿Cómo hace usted para inculcar a los estudiantes? ¿De qué manera lo hace para que ellos también tengan el mismo interés con usted? Ya que, como tengo entendido, usted siempre está al pendiente de todas las actividades que se realizan en esta facultad. Básicamente, tener el amor a la universidad, el desarrollarse y estar comprometidos con esta universidad, que es la que te está formando, que en un momento decir, yo estudié en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y yo soy un profesional de esta universidad. Y es esa pasión que tenemos que tener nosotros, siendo de estudiantes, lo que yo le transmito a mis estudiantes, y poco a poco en diferentes actividades, ferias, exposiciones, jornadas de tecnología científica, le motivamos a que participe, porque uno nunca sabe que el visitante que nos llega se encuentra interesado en un tema del estudiante, y puede ser inclusive hasta contratos que ya nos han pasado. Yo creo que estando en ferias, exposiciones, vienen personas externas, les gusta el tema y se los llevan después a trabajar. Ya usted, como docente, ¿desde qué semestre empieza a trabajar junto a los estudiantes en estos proyectos grandes, ¿no? Que tal vez, y como docente también, ¿algún trabajo que a usted le haya impactado por parte de un grupo de estudiantes de algún semestre? ¿Se acuerda? Sí, básicamente me dan desde el primer ciclo o del curso de admisión.
me ponen en este curso y del curso de admisión hemos hecho, bueno, antes desde de pandemia. Temprano. Sí, en el llamado prepo, es el curso de admisión, ¿no? Hacemos ferias o producciones. La última que fue antes de pandemia fue la que hicimos el Festival de los Embutidos. Pero no los tradicionales, sino obviamente algo moderno, algo que esté a la vanguardia o algo novedoso. El embutido fue un embutido vegano, el que ganó dentro del concurso, un embutido de frutas tropicales, que eso no hay en el mercado. Entonces aquí les enseñamos hasta a los chicos hasta innovar y tenemos algunos emprendimientos que han surgido de las ferias y que ahora ya son negocios propios. De ahí realmente motivar a que siga participando y lo que más me gustó fue cuando hicimos, tanto en la materia, sino en el proyecto de vinculación de agricultura urbana, el cual manejamos y soy el director actualmente de este proyecto de vinculación, es que el chico fue a hacer las prácticas laborales en el Banker Club, donde instaló un huerto en el Banker Club, y ahora el chef principal recolecta y da de comer a las personas justamente el que asisten a este club de forma orgánica. Eso es lo que más nos impactó, que algo pequeñito que se formó con una idea de los huertos, ahora ya está más grande, ya tiene un componente de dirección de proyecto y de vinculación por parte del vicerrector de vinculación, y esa es la parte que los chicos comienzan a trabajar en esta parte. Esto me gustó más. En ese proyecto que usted me acaba de comentar, ¿qué tiempo alrededor le tomó a los estudiantes trabajar en esto? El proyecto dura básicamente la actividad del semestre, pero a medio del semestre, cuando el chico ya comenzó a trabajar, ya comenzaban a cosechar los frutos y se daban las ensaladas, se preparaban las comidas en este club. De esta forma vemos que algo que se inició con un huerto ya sirve para otros procesamientos de alimentos. Perfecto, sí. Una preguntita. Detrás de estas organizaciones de ferias, ¿quién está encargado aparte de usted como docente? Bueno, siempre a la cabeza de nuestro señor rector, el cual siempre las instituciones que son socios estratégicos para nosotros, en este caso siempre comparte actividades Agrocalidad, Ministerio de Agricultura, el CESA, otras instituciones nos envían un requerimiento que quieren hacer un taller con nosotros, tanto impartir la charla nuestros docentes como técnicos de ellos. En este caso, desde la cabeza de nuestro señor rector, pasa por nuestro decano, nuestro director de carrera, y cae en algunas responsabilidades conmigo porque soy el director de vinculación de la carrera de agropecuaria. ¿Qué le parece si en el segundo bloque me sigue comentando de estas actividades que se están realizando ya en este inicio de nuevo semestre junto a la Facultad Técnica para el Desarrollo? Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya regresamos enseguida con Agenda Universitaria.
Regresamos al segundo bloque de Agenda Universitaria. Para las personas que recién nos están sintonizando, hoy lunes me encuentro con el ingeniero Alfonso Cufó. Él es docente de la carrera Agropecuaria y Agroindustria de la UCSG. Ingeniero, como nos íbamos comentando, tengo entendido que usted está a cargo de diferentes proyectos que se está llevando aquí en la universidad, en la Facultad de Técnica para el Desarrollo, como el curso de capacitación de agroindustria del huerto. Tengo entendido que tienen convenio con, con el municipio de Guayaquil. Coménteme un poquito más sobre este proyecto. Básicamente con ellos nosotros estamos haciendo es la agroindustria del huerto. Como también soy docente de la carrera de agroindustria, nosotros tenemos un compromiso de trabajar y capacitar a los huerteros que el municipio, así le hemos llamado, porque así se les llama, ¿no? A los huerteros que el municipio tiene, actualmente tiene 31 huertos comunitarios, interesante, maravilloso, inclusive manejado de una forma muy técnica por parte de los beneficiarios, que son personas que viven en la comunidad de cada uno de estos sectores. Y nosotros actualmente estamos procesando productos con ellos, enseñándoles a hacer conservas, mermeladas, jaleas, productos mix, salmorados, edulcorados. Entonces, de esta forma, nosotros lo que hacemos es subir el nivel del huerto, hacer la agroindustria del huerto. Y recordemos que en pandemia los mayores emprendimientos fueron los emprendimientos alimenticios. Más del 80% son productos alimenticios. Usted ve en las ferias que hay en los centros comerciales, en los espacios libres, están las conservas, la mermelada, el cacao, el rompope, algunas cosas. Que eso se puede hacer en casa y los beneficiarios son personas maravillosas que han compartido. De la semana pasada están con nosotros y son 8 grupos más que tenemos que capacitar. ¿Cómo nace esta idea de trabajar junto a la Municipalidad de Guayaquil y en qué ayuda a los estudiantes en este proyecto? Porque tengo entendido también que los estudiantes están aquí involucrados en este proyecto de huertos. Sí, exactamente, porque los proyectos de vinculación que mantiene la Universidad Católica Santiago de Guayaquil es el estudiante que transmite sus conocimientos adquiridos durante los diferentes semestres, diferentes materias y se lo da a la comunidad. El docente está presente, pero el docente es la guía del proceso o cualquier cosa que haga falta dentro de la explicación, porque a veces son chicos que no tienen ese poder de saber de comunicar ciertas cosas. O sea, ese empuje. Entonces nosotros les damos ese empuje a los chicos, los preparamos, le damos todos talleres también a ellos, reforzamos conocimientos por si acaso y los lanzamos al ruedo con el tema de la comunidad, porque es importante que el estudiante se visualice en esto que es la vinculación y sobre todo los estudiantes de la carrera de agroindustria. Este proyecto de huertos, ¿la municipalidad se enteró por parte de alguna feria que los estudiantes prepararon? Sí, justamente recuerdo que fue en los premios Latinoamérica Verde de este año. Nos invitaron, asistimos con stand del proyecto de vinculación de agricultura urbana, llevamos plántulas para obsequiar. ¿En dónde fue ese evento? En el Palacio de Cristal. Listo. Sí. Fuimos invitados, como le decía, y de ahí se acercaron las personas del municipio, los técnicos municipios. Gabriel, que siempre me voy a acordar de Gabriel, se acercó. Mira, nosotros también tenemos huertos en el municipio de aquí, bajo la dirección de vinculación del municipio. Esa es la oficina principal de esta área. Comenzamos a conversar, a reunirnos, y a partir de ese momento, como siempre digo, de algo pequeñito que hicimos, con un stand de 2x2, tenemos actualmente procesamiento agroindustrial y muy pronto tendremos lo que es un gran huerto aquí en Católica. Con el municipio vamos a instalar alrededor de 60 cajoneras, estamos hablando casi de media hectárea de huertos dentro de la Universidad Católica Santiago de Quil, y el beneficio es que estamos con la comunidad trabajando y se va a visualizar esto algo muy grande, muy, muy bonito, donde los estudiantes darán charlas, mantendrán también el cultivo de los huertos y el municipio dará todos los recursos para la instalación del mismo. Las encargadas del municipio, como usted me acaba de decir, de vinculación con la sociedad. Exactamente. Han venido acá a visitar las instalaciones de la universidad, a conocer las aulas donde trabajan y crean estos productos a los estudiantes. Estuvo con nosotros la licenciada Edith Romero, que es la directora de vinculación. Vio las plantas, le gustó lo que hacemos. También con ella hemos hecho algunas actividades con la OIM, que es otra de las varias gestiones que hacemos como facultad técnica, y encaminados con ellos. Claro, estamos abiertos para todas las fundaciones, instituciones, porque el proyecto de vinculación no solamente es con el municipio, es con la comunidad de la ciudad de Guayaquil, y obviamente tomamos un punto estratégico que es Cerro San Eduardo, donde también estamos iniciando los procesos para instalar un huerto que sea de la universidad en este lugar.
También hay otro proyecto que se ha llevado a cabo durante 2 meses, que es la entrega de certificados de taller de electricidad básica y seguridad. Cuénteme un poquito más cómo inició este proyecto y quién estuvo a cargo detrás de todo esto. Listo, este proyecto inició después de que en Católica y en la Facultad Técnica se diera por primera vez un taller de capacitación con la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, donde capacitamos en cárnicos y lácteos. Ese proceso ya terminó, le entregamos certificados, pero las autoridades de la OIM, con las autoridades de la facultad, hicieron la propuesta de hacer este taller de electricidad básica. Entonces, ¿cómo les fue? Excelente. No soy ingeniero electrónico, obviamente, pero las autoridades de la universidad me encomendaron esta tarea de como coordinador del proceso. La dirección la tiene el ingeniero Manuel Romero Paz, que es nuestro decano de la facultad, y a mí me pusieron como coordinador, donde tenía que hacer la logística, buscar a los beneficiarios. Uno buscó como coordinador. Yo tenía que buscar, sí. Ok, yo pensé que ellos habían inscrito, se habían enterado por algún flyer. Sí, todo eso nosotros lo pedimos a la dirección de marketing aquí de la universidad. También trabajé con las personas del municipio, con la dirección de vinculación. Ellos también nos dieron un listado de beneficiarios. La OIM también nos dio un listado, entonces comenzamos a llamarlos, a entrevistarlos. ¿Fueron alrededor de cuántos personas que participaron en este básicamente proyecto? El curso era para 100 personas. Terminaron el proceso 86 entre nacionalidades venezolanas, ecuatorianas, españoles y colombianas. Este fue el gran proyecto por parte de la carrera de electricidad, donde las autoridades confiaron en mí en la coordinación. Los docentes sí fueron docentes, obviamente, de la carrera. Y hoy entregamos los certificados y en los próximos días... ¿Jóvenes de colegios también estuvieron en este programa? Sí, me interesó porque vino un señor con su hija que no tenía cómo dejarla, entonces me preguntó si podía y yo le vi que era del colegio Augusto Mendoza, Moreira. Hablé con las autoridades del colegio porque es un colegio técnico que justamente mantienen estas especialidades de electricidad. Los llamé, entonces me dieron un listado de estudiantes, pregunté al OIM si era permitido tener menores de edad. Me dice, sí, no hay ningún problema. Me firmaron unos documentos de responsabilidad de los padres y estuvieron con nosotros. Porque es la forma también como Católica visualiza el trabajar con las juventudes. Realmente trabajar con chicos ayuda a que obviamente ellos tengan un buen camino a futuro. Y desde temprana edad ya tengan experiencia, ¿no? Y sí, claro. Puedan ser que sí vayan a inclinar a lo que es la rama de esa especialidad. ¿Qué tal por parte de los estudiantes que, bueno, de las personas que ingresaron en este curso? ¿Estuvieron satisfechos? Ya que usted me comenta que hoy fue la entrega de certificados. Contentos, unos tenían un conocimiento casi al mismo que los docentes ya tenían, probablemente por la parte práctica, algunos tenían medio y algunos no tenían nada de conocimiento. Entonces, esto terminaba en una feria y yo les preguntaba, ¿qué tal? Sí, yo no sabía esto, ingeniero, pero ya sé hacer esto. Entonces, lo importante es tanto de electricidad básica como el de cárnicos y lácteos que se hizo por agroindustria y electricidad por la carrera de electricidad, era que uno venía con cero conocimiento y salía con un aprendizaje muy puntual, específico y sobre todo que te da oportunidades en la parte laboral. Entre otros proyectos que está trabajando también la Facultad de Agropecuaria y Agroindustria está el evento de Agrocalidad Normativa de Producción Orgánica para la Cuenca del Río Guayas. ¿De qué se trata este ya, proyecto? Ya, con Agrocalidad hemos venido trabajando durante 6 meses, desde el mes de marzo, un poquito más. Todo este curso que se da es muy específico. Es para técnicos de los diferentes municipios de la provincia del Guayas, técnicos de calidad, docentes, graduados nuestros, porque este también es un proceso para los graduados, en tema de producciones orgánicas. Como Católica, somos sede del evento, participamos también con ponencias con los docentes, existen nuestros estudiantes, y el día de mañana toca hablar sobre lo que es la productividad de un huerto urbano, porque las grandes ciudades, que son rurales, también tienen que tener huertos urbanos dentro de su propio centro poblacional, pues no tanto en el área del campo, sino en el centro poblacional. Y de esa forma invitamos, compartimos la información y esto ha sido trabajado desde mucho tiempo y Agrocalidad es uno de nuestros socios estratégicos en la búsqueda de progresar y hacer el desarrollo del país. Esto va a durar alrededor de una semana entre teorías e interacciones, sí, trabajo en campo. Exactamente, termina con una propuesta que estas personas municipios tienen que hacernos un documento, una propuesta de trabajo con introducción, objetivos, alcance, metodologías, todo lo que se les va a enseñar en esta semana. Y a partir de eso, por el 15 de noviembre, 16 de noviembre, tendremos la entrega de los certificados. Obviamente invitaremos a Agenda para que nos acompañe y de ahí ver ahí la visualización que tiene la universidad con la comunidad.
Y su ingeniero, le deseo éxitos en todos estos proyectos que está realizando la facultad. Y antes de terminar la entrevista, usted como docente, ¿algún mensaje a los estudiantes que recién están iniciando esta carrera de ingeniería agropecuaria? Listo. Nuestro país es netamente agropecuario y eso lo podemos ver en cualquier noticia o prensa. Nosotros tenemos que fomentar el desarrollo de este país con las producciones agrícolas, pecuarias y las agroindustrias, ya que con ello mantenemos la calidad y la salud alimenticia de toda la población. Perfecto, ingeniero. Gracias por estar aquí en Agenda Universitaria. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario. Ya volvemos con los eventos que se han realizado aquí en la UCSG. Empezamos el tercer y último bloque de Agenda Universitaria con la mejor información. En el campus universitario se organizó un evento con el nombre Parque de la Ciencia, a cargo del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Veamos de qué se trata. En el campus universitario se organizó un evento con el nombre Parque de la Ciencia, a cargo del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, en el cual invitaron a diferentes colegios de Guayaquil para que puedan entender de otra perspectiva por parte de docentes y estudiantes la importancia de investigar de manera creativa. Están en distintos stands con actividades sumamente entretenidas, divertidas, con la finalidad de que entendamos que la investigación no es algo extraño a nosotros, sino más bien de que puede ser algo divertido, algo cotidiano y poder de esa manera integrarlo en nuestras actividades diarias. La universidad aportó con estas actividades en la Semana de la Investigación nuevos aprendizajes a nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Por otra parte, se realizó un conversatorio en el Aula Magna entre empresarios denominada De la Investigación a la Acción. Veamos el informe. Se realizó un conversatorio en el Aula Magna entre empresarios de investigación a la acción, organizado por Vicerrectorado de Vinculación, en el cual aportaron sus conocimientos, entre ellos estuvieron gerentes de Innovación Alianza para el Emprendimiento, además el representante de Relaciones de Gobierno en Ecuador, Huawei, también el gerente de Innovación Tracklink, entre otros. Dirigido a estudiantes para crear aún más el interés en sus trabajos investigativos y nuestra institución abre sus puertas a exitosos profesionales con trayectorias de enseñanza a nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Se llevó a cabo el conversatorio en las instalaciones de la UCSG para tratar temas sobre la normativa de producción orgánica para la cuenca del río Guayas. Veamos. Se llevó a cabo un conversatorio en las instalaciones de la UCSG para tratar temas sobre la normativa de producción orgánica para el cuenca del río Guayas, en donde nuestra institución será una de las encargadas por parte de las autoridades de la Facultad de Agrocalidad en conjunto a otras organizaciones. Con el aval de dar una alternativa a los agricultores, a la gente en las ciudades, para poder reducir el uso de plaguicidas. Entonces, ¿cuál será nuestro aporte en esto? Es la parte práctica. Es muy importante la parte educativa, creo que es lo más esencial, porque tenemos que entender cómo se puede ocupar un nuevo bioinsumo. Es importante que esta normativa sea un elemento destacado y de esta manera se pueda lograr producciones orgánicas. Este evento va a durar una semana entre teoría, interacción en las aulas y en el campo laboral. Bueno, nosotros como Fondagua somos socios de un proyecto importante financiado por la Unión Europea que se llama Proyecto de la Fuente. El Proyecto de la Fuente trabaja en la promoción en dos provincias, en Guayas y Manabí, de buenas prácticas agrícolas. Dentro de ese contexto es la razón de ser de esta alianza. De esta manera la UCSG abrió sus puertas para empezar con este proyecto en beneficio a los sistemas productivos.
informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Para finalizar, en el aula magna recibieron el certificado de terminación de beneficiarios del curso de electricidad básica. Se recibió en el aula magna a migrantes beneficiarios y a estudiantes de colegios técnicos, quienes realizaron el curso de electricidad básica luego de 2 meses de capacitación por parte de los docentes de la Facultad Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El conocimiento no sirve si no se lo comparte. En este momento mis docentes están muy contentos, están orgullosos del resultado obtenido. Cada uno recibió su certificado de aprobación. Anteriormente ya se ha venido otorgando clases sobre derivados de lácteos y carnes. Asimismo tienen programas para más adelante seguir con estos aprendizajes, en beneficio a migrantes que vienen de Venezuela y Colombia. De esta manera, nuestro establecimiento comparte sus aprendizajes para que cada persona ponga en práctica lo aprendido en su vida profesional. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto fue Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión. Soy Hilary Maruri y nos vemos en una próxima.